Tengo más café. Qué sabroso se ve. Hola, Wilder. ¿Cómo está? Bien. Más gordo, más viejo. Hola, Ingrid. Hola. Hola, Edgar. Hola. El señor Byron. Hermano, aquí estoy. Ok. Estoy durmiendo. ¿Qué está mi mano? Es que no se ve. Hola. Hola, su mano. Es mi mano. Su mano solamente. Sola mi mente. Sola mi mente. Mira mi mano. Ah, sí. Qué bonita. Es un perro. No. Es solo mi mano. Solo mi mano. Hola. Es un conejo. Dice mi mano. Hola. Hola a todos. El gringo has a sense of humor. Dice el gringo tiene un sentido de humor. Okay. Let me put my PowerPoint back up here. Do you have some questions at this point that you'd like to ask? ¿Tienen preguntas en este momento que les gustaría hacer? Sí, una pregunta. Sí. Es que hay congregaciones que dan el pan ya partido. O sea, lo parten y después ya lo llevan al local de la congregación y oran por él, después lo distribuyen. Sí. Entonces, algunas personas creen que esto está mal, porque en Corintios dice, y él dio gracias por el pan, y luego lo partió. Entonces ellos dicen, primero hay que orar por el pan y después hay que partirlo. O sea, ellos vuelven una ley, esta frase en Corintios. ¿Verdad? Y ellos juzgan o condenan a los que participan ya con el pan partido. Okay, is he saying that some people are insisting that the bread has to be broken or it's not legit? Is that what he's saying? He says that yes, that the order and it has to be prayed over first before you can distribute it. Okay, estos personas piensan que el partió de la de el pan es parte del rito, pero si lee los historias de the feeding of the 5,000, where would we find that? Let's look at. Vamos a ver dónde se dio de comer a los 5,000. Is it Matthew 8 or 9? Let's see here. Sí. Mateo 8, sí, quizá. Vamos a ver. O Mateo 9. ¿Qué es? O ninguno de los dos. No. Estás más tarde. Ah, Mateo 14. Mateo 14, ok. Mateo 14. Era Luke. Sí, it was Luke 9. Y Marcos 8. Mateo 15. Ok. Mateo 14, por favor. Mateo 14, por favor, let's see here. Versículo 13. Versículo 19. Ok, 19. Lee para nosotros, hermano Esdras. 14:19 de Mateo dice: Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Ok, ¿por qué
partió Jesús los peces. ¿Por qué partió Jesús los panes aquí? ¿Por qué? Para distribuirlos, repartirlos. Para distribuir, ¿verdad? Sí. No es un parte de un rito, no es una acción religiosa, es solamente pasar los peces a la gente. Ok, now, en otro pasaje, en capítulo 15 de Mateo, capítulo 15, versículo 34, comenzando, no, 32, alimentación de los 4,000. Y mira en versículo 36, ¿estás? Sí, dice, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. ¿En qué es el significado de los partió? Nada, ¿verdad? No, solamente era una costumbre para el Señor. Sí, es el mismo con la cena del Señor. Estos versículos ayudan a enseñar a nosotros, quizás. Este partió es como decir repartió. Esta frase repartió. O sea, si alguien parte o la iglesia tiene esa costumbre de partir y hacer pedazos, está bien. Sí, no es un problema a partir, pero no es, it's not required, it's not part of the ritual that's required. No es parte del rito exigido por el mandamiento. If you want to do it, it's fine, there's nothing wrong with it. Quieren hacerlo, está bien, no hay nada malo en hacerlo, pero no puede uno imponerlo o hacerlo ley. En Hechos, capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 46. Francisco, lee para nosotros, por favor. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuando dice y partiendo el pan en las casas, no es concerniente la cena del Señor, es concerniente las comidas cada día en las casas. ¿Por qué partiendo el pan en sus casas cada día? ¿Como un rito espiritual? No. No. Era el cuerpo de Cristo partido en la cruz. ¿Fue partiendo el cuerpo de Cristo en la cruz? No. La Escritura dice claramente, no era partido. This misunderstanding comes from a textual problem. Y este malentendido viene de un problema textual. In 1 Corinthians 11:24. En 1 Corintios 11:24. In the much later manuscripts that are not as accurate to the original. En los manuscritos tardíos, mucho más tardíos, que no son tan exactos como el manuscrito original. And it creates a contradiction that was not there in the first place. Y lo que hace es crear una contradicción que no existía al inicio. Busca, estudia otras versiones de la Biblia en español, en Primero de Corintios, capítulo 11, versículo 24. Do you have other versions that are based on the more critical Greek text? We have the New American Standard in Spanish available to them. Okay. Do you have any copies of that there with you? Upstairs in the library, I can grab it real quick if you would like. Sí, vaya. Okay, ahorita vengo. En otros lugares en Lucas hay pasajes donde es partiendo del pan. Por ejemplo, en Lucas 24. Mira, Lucas 24.
Sí, el 5000, el 4000, las comidas en las casas de los cristianos, en Hechos 2, en Lucas 24, en. Let's see here, en versículo. Let's see here, versículo 30. 33. No, 33, 34 y 35. Lee para nosotros, Francisco. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir del pan. Ok, más temprano, versículo 30. Comienza por favor con versículo 28. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Sí, no es la cena del Señor. Es solamente una comida, pero también él partió el pan, porque en cada comida partió el pan. Por la misma purposa. Propósito. Propósito, gracias. Propósito. Propósito. Sí. Propósito. Ok, now, escucha a señor Byron leer 1 de Corintios capítulo 11 versículo 44, versículo 24 en otra versión de la Biblia Español. En la Biblia de las Américas es New American Standard. I gave them a copy. Ok. Dice: y habiendo dado gracias lo partió y dijo. Perdón, I was reading the wrong verse. I mean the wrong version. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Esto es mi cuerpo que es para nosotros. No dice es partido para nosotros. Read it one more time. What the phrase says there? Dice: esto es mi cuerpo que es para vosotros. Okay. Pero en el otro versión, en la Reina Valera dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Sí. Las palabras es partido no están en los manuscritos más ancianos. Ok. The modern Spanish translation came after the Reina Valera translation. Dice que la traducción moderna vino después de la traducción de la Reina Valera. But the modern translation is based on older Greek manuscripts than the original translation. La traducción moderna se basa en manuscritos más antiguos que los manuscritos de la Reina Valera. La Reina Valera is based on about 10 manuscripts from the later centuries. La Reina Valera se basa en unos 10 manuscritos de siglos tardíos, ya. But the more modern version is based on over 5,000 manuscripts as old as the second century. Pero las traducciones modernas se basan en más de 5,000 manuscritos
y algunos de ellos desde el tercer siglo. This is because in the years since the 1600s, porque desde los 1600, archaeologists have found many, many, many ancient manuscripts of the Bible in many different places. Arqueólogos han encontrado muchos, muchos, muchos manuscritos en muchos diferentes lugares. So we now know much more about Greek texts than we did when the Reina Valera was translated. Entonces ahora nosotros sabemos más del texto griego que cuando originalmente se tradujo la Reina Valera. Pero estas cosas son difíciles para la gente en las congregaciones a entender unas veces. Por estas razones es mejor demostrar estas ideas de los pasajes concerniente el 5000, el 4000, las comidas en las casas de los cristianos en Hechos 2, la comida en Lucas 24 y otros lugares. En todas las comidas es partiendo del pan por un propósito a distribuir el pan a la gente. Can I also make another suggestion? Sure. In the English and in the Spanish, something that I've used to explain to people, the phrase is also, when it says, is broken for you, it uses a present tense, which describes the breaking of the bread, which is the body, as he describes it, not that his body was actually broken. So yeah. It's really more of a descriptive term of what's taking place during the supper versus a reference to his body being broken. Yeah, if you accept the text as it is in the Reina Valera. Right, that's what I'm saying. So even if you accept it, it still doesn't support the idea that his body was broken because it uses a present tense verb, so it can't refer to his body. Yeah, but if they accepted it as written, they would still feel that it was necessary as part of the ritual. Yeah, some people probably would. That's true. Yeah. Está explicando que yo a veces explico que de todos modos, aunque aceptáramos la frase, está en el verbo presente y eso no se refiere al cuerpo, es una referencia a lo que se hace con el pan. Pero eso regresa al punto de que dijo el hermano Edras, que algunos creen que tiene que ser partido antes de dar el pan. Ok, muy bien. Discusión. 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 Uh-huh. Pero el verbo es discutir, ¿verdad? Sí, exactamente. Aprendo más cada día. Sí, así es la vida. Ok. En versículo 29, la historia de Mateo dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, este es el Halel de los Salmos, salieron al monte de los Olivos. So, la historia de los fariseos en la Mishnah es muy importante a ayudarnos a entender las historias de la institución de la cena en Lucas y Mateo y Marcos, porque hay un servicio tradicional para la Pascua en el tiempo de Jesús. Cada persona tenía 4 tazas o copas de vino y el servicio ayúdanos entender los evangelios mejor. Ok. En Hechos capítulo 2:42, después de los 3000 eran bautizados en el día de Pentecostés, la Biblia dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra perseveraban es una palabra griega en el televisión allá, proscarperuntes, proscarperuntes. La palabra significa
to dedicate yourself religiously to something. Your screen is not up. Oh, it's not? No, sir. Ah. Your PowerPoint is not up. Lo siento mucho. No problema. Can you see me? Sí. You're fine. Está bien. Somehow this, when you start recording it, it's difficult to get all three pictures in sync here. Now it's going to come up for you, I think. Got it there? We'll give a couple more seconds. Might be just the system to be slow. It acted like it wanted to, didn't it? It did. It's not there anymore. Okay, well, turn in your Bibles to Acts 2:42. Find in su Biblia, Hechos 2:42. Mira, en 42 después, los tres mirarán bautizados en el día de Pentecosto. La Escritura dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sufrían el partimiento del pan. Now, el partimiento del pan, unos veces describe solamente una comida natural en la casa. Otros veces, el partimiento del pan describe la cena del Señor. Solamente el contexto determina qué es el significado. So, en este contexto, porque el texto dice perseveraban, la palabra perseveraban en griego significa a devotion, a religious devotion. Una devoción religiosa. A very deep religious commitment. Un compromiso muy profundo. And it means more than just to persevere in something, it means to dedicate yourself to something. Significa mucho más que el dedicarse o solo permanecer en algo. Significa dedicarse religiosamente a algo. Porque esta palabra es usado en este pasaje es una indicación que partimiento del pan es una referencia a la cena del Señor. Y también las otras cosas en este versículo son elementos de la reunión de los santos. La doctrina de los apóstoles es la predicación. La comunión unos con otros es concerniente a la ofrenda, es concerniente a the sharing of our money. El compartir nuestro dinero. In some passages in the New Testament, this word is used for the contribution. En algunos pasajes en el Nuevo Testamento, esta palabra es usada para hablar de la ofrenda. En 2 de Corintios capítulo 8, esta palabra comunión es usado para la ofrenda, y también en Filipenses capítulo 4 y capítulo 1, en otros lugares, esta palabra significa la ofrenda de dinero para los santos. Si es verdad, la doctrina de los apóstoles es la predicación, la comunión es la ofrenda, el partimiento del pan es la cena del Señor, y las oraciones son las oraciones en el servicio por domingo. So, en este pasaje, pienso que el partimiento del pan es la cena del Señor, pero más tarde en el capítulo, en el versículo 46, pienso que no es la cena del Señor. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas,
comían juntos con alegría y sencillas de corazón. Cuando están partiendo el pan en las casas, están solamente las comidas naturales de familias. Pero en versículo 42 es un rito religioso de la iglesia. El contexto determina el significado de la el frase el partimiento del pan. Otro lugar similarmente en Hechos 20 versículo 7. Hechos 20 versículo 7. La escritura dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Now, en este pasaje, es domingo, ¿verdad? El primer día de la semana es el día del Señor y también es la reunión de los discípulos, ¿sí?, para partir el pan. El contexto determina el sentido. Este partir de pan es la cena del Señor, como Hechos 2:42. No es simplemente una comida de una familia, es la cena del Señor. Hay varios elementos en pasajes cuando es concerniente la cena del Señor. Un elemento es ¿qué día es? ¿Es el día del Señor? ¿Es domingo? ¿Es el primer día de la semana? Otro elemento es una mención de reunidos. Cuando la congregación se reúne, esta es una indicación que es partimiento del pan, es la cena del Señor. Pero el contexto determina el sentido. En el libro de Hechos, capítulo 26, pienso. 27. Let's see here. Find the part down toward the end where Paul, let's see, is it verse 33? Verse 33 through 35. Lee para nosotros, por favor. Del 33 al 35, dice. Estas. 27, 33 y 35, dice: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Ok. En este pasaje, what's the word for boat? El barco, nave. See, Paul's on a ship, and he's telling them to eat and get their strength. Él está en la nave, ¿verdad?, del mar. Y les está diciendo que coman para cobrar ánima, fuerzas, cobrar fuerzas. Y claramente en este pasaje, el partimiento del pan no es la cena del Señor. Es solamente una comida regular, porque el contexto, ayúdanos, ¿verdad? Sí. Es diferente que Hechos 20, versículo 7,
cuando la escritura dice en el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan y Pablo les enseñaba. Sí, tenemos los enseñas de los apóstoles y también el partimiento del pan, etcétera, como una reunión de los santos por domingos. Ok, la cena del Señor era en el día del Señor solamente. La cena del Señor, el día del Señor. Hay juntos. Unas personas hoy en las iglesias en varias partes del mundo dice que es aceptable participar en la cena del Señor a lunes y martes y miércoles y jueves y el sábado y otros días, pero en las escrituras todavía era en el primer día de la semana, el día del Señor y la cena del Señor. Did we have a bell in there somewhere? Not yet. It'll come in about 10 minutes. Okay. Now, we can stop early if you want to. No, I want to keep going just a little bit. Okay, you got about 10 minutes. No, okay. 50, you got 15 minutes before we stop, or 10 minutes before the bell. Okay. Now, in Primero de Corintios, capítulo 11, busquen sus Biblias, por favor. Es muy grande pasaje concerniente la cena. Este pasaje es escrito por San Pablo porque hay abusos prontos en la cena del Señor, en la iglesia de los Corintios. Él dice en versículo 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. When we come together in the church, cuando nosotros nos reunimos en la iglesia, it's supposed to be for our benefit, not for our harm. Debe ser para nuestro beneficio, no para nuestro, no para hacernos daño. Now, does your Bible say congregáis? Dice congregáis, sí. Okay. There's a es un, una palabra particular en griego para reunir, congregar. Es una palabra significa el reunión de los la gente en la congregación, an assembly. Una asamblea. Sí, una asamblea. Esta es la palabra en versículo 17 y también es la palabra en Hechos 27 cuando it says that the church came together to break bread. Cuando dice que la iglesia se reunió para partir el pan. Se reunió es el mismo es congregáis. Okay. 27. Sí. Y mira en la el pasaje en Corintios es difícil en su versión porque el español usa palabras diferentes. Sí. En el griego es la misma palabra. En versículo 17 congregáis. Pero en versículo 18, cuando os reunís es el mismo palabra, la misma palabra es congregáis en versículo 17. So, dos veces. Pablo usa la misma palabra. Momento. Cambiamos cámaras. Momento.
Camera, let me see if I can get this one. Camera. Yep, I think we're going to get this one. We can't get the PowerPoint, but we can get the Elmo. Well, good. Weirder and weirder. See. Not builder, but weirder. Weirder. No wielder. They don't get that in Spanish, do they? No. Pierde su sentido en español. Es que weirder es más raro y más raro. Dice, es más raro, no, wielder. Weirder, wielder. Se pierde la idea. Sí, esta es la palabra griega en versículo 17 para congregáis. We still can't see it over here. Oh, you can't see it? No, sir. Oh, man, I thought it was coming up. It was coming up on my screen, but not yours. Is it sunerkomai? Yeah, sunerkomai. I'll start from here. Yeah, sunerkomai. And that's the same word that we have in verse 17, verse 18, and verse 20. Esta es la misma palabra que se encuentra en el versículo... say the verses again, please. Verse 17, when it says congregáis. 17. Congregáis. And 18, when it says os reunís. 18. Por reunís. So I want them to underline it in their Bible so they know which word. Quiero que ustedes lo subrayen en su Biblia, dice. Congregáis en versículo 17, reunís en versículo 18, y en versículo 20, os reunís vosotros, reunís otra vez. En griego es sunerkomai, 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 la misma palabra. Es la misma palabra en Hechos 20, versículo 7. So, when you have the idea of coming together along with the idea of the breaking of bread. Entonces, cuando tenemos la idea de reunirnos juntamente con la idea de partir pan. Then you're talking about the Lord's Supper. Entonces, uno está hablando de la cena del Señor. Okay, this is one of the best indicators when you're talking about the Lord's Supper. Es una de las mejores indicaciones o indicios de que uno está hablando de la cena del Señor. Now, la problema en la iglesia de los Corintios era hay muchos divisiones en la congregación de los Corintios y durante de la cena del Señor hay varios grupos en varios partos del cuarto participando en su propia cena. Una cena aquí, otra cena allá, otra cena allá, para varios grupos, discípulos de varios hombres. ¿Sí? Es una demostración en la iglesia corintia de división, no una demostración de unidad en la iglesia de Cristo. ¿Sí? So San Pablo no tenía alegría con los corintios. Él dice en versículo 19, un tiempo para manifestar a vosotros divisiones en la iglesia. So, la cena del Señor es en el mente de Dios una comida de unidad, una comida para la iglesia, a demostrar nuestra relación común con Dios juntos. Pero en la iglesia de los corintios era una demostración de división. Es muy mal en los ojos de San Pablo y en los ojos de Dios. Él dice en versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Por qué? Versículo 21. Porque al comer, cada uno
se adelante a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. So, la cena es para todo cristiano en la asamblea. Es para todos en la reunión. Pero en la iglesia de los Corintios, los diferentes grupos eran separados y es una manifestación de divisiones en la iglesia. Es muy malo en los ojos de Dios. So, en versículo 22, Pablo dice, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis. Si las comidas en las casas no son la cena del Señor. La comida durante la reunión de los santos por los domingos es la cena del Señor. Pablo dice, no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. So, en este pasaje, Paul makes it clear that the Lord's Supper has nothing to do with the common meal. Entonces, en este pasaje dice, Pablo indica que la cena del Señor no tiene nada que ver con una comida normal. Unos veces en la iglesia hoy, hermanos dice que la cena del Señor es parte de una comida normal. Con hamburguesas, quizá, con ensaladas, con sopas, con Coca-Colas, con otras cosas, y también juntos con la comida natural, es la cena del Señor. Pero aquí, en este pasaje, en versículo 22, Pablo dice claramente, si quieres comer por su estómago, come en su casa. Pero si quieres tomar la cena santo del Señor, se reunido y come juntos, uno con otro, en unidad, como la iglesia, el pan y el vino. Okay, so la cena del Señor es una comida de unidad, es una comida de comunión. No es una comida de división, ¿sí? Es para todos en comunión con Cristo. Todos que somos bautizados en el nombre de Cristo. Todos los cristianos en comunión con Dios. Necesitamos comer juntos la cena del Señor. This is the major point of the discussion in Corinthians. Este es el punto mayor en la discusión aquí en Corintios. The major problem that they were having was the disunity, the division. El problema mayor que ellos tenían era una división, falta de unidad. And this is why they were taking the supper in a manner that was unworthy of the occasion. Y por esta razón estaban participando de la cena en una forma que no era digna de la ocasión. ¿Por qué los corintios están demostrando división, no están demostrando unidad en la iglesia durante la cena? Ok, 10 minutos. Muy bien. 10 minutos. 10 minutos, hermanos.